Next. Hi. Can I just get a number two sandwich? Any drink with that? A water's fine. What? Water. War? Bro, like, why do you want war, bro? I'm all about a peace, dude. No, not war. Water. Oh, you want water? Yes, water. Oh, so you don't want water? No, I do want that, but I'm just saying I say it a little bit differently, so maybe you could try and understand the way I say it, so we won't keep on having this problem because it's getting kind of annoying. Okay, no problem, dude. So what do you want? A bottle of water. Que al final se termina burlando, ¿no? Chicos, ¿han entendido algo de este clip? El que vende supuestamente es americano y el otro es Sí, británico. supuestamente. Él quiere una un sándwich con solo agua, pero el otro entiende guerra y de ahí siguen discutiendo y él pide una botella de agua y el otro entiende como mucha guerra o algo así. Ah, ok, sí. Muy bien, Mariel, genial, bien. Bueno, en la última parte él se termina burlando, ¿no? Porque él dijo, y es algo que también hacen los británicos, como que en su afán de omitir las T's que son muy fuertes en su acento, bottle of water, en el inglés británico, ellos hacen algo que se llama el glottal stop, que es comerse la letra T, y ya no dicen bottle, sino bottle, y en vez de water, dicen wa. Es algo de británicos, ¿no? Bowl of water. Y él se, al final se termina burlando, ¿no? Es como cuando tú hablas y dices mal algo y alguien se lo repite como burlándose de tu forma de hablar, ¿no? Como es lo que pasó al final. Y por eso es que el otro se va, ¿no? Por... Él utiliza una palabra que es annoying. Annoying significa molesto. Annoying. Es un poco molesto, dice, el que tengamos que... No nos podamos entender por ese detalle, ¿no? Annoying. Mira. No, ustedes recordarán, había un dibujo animado, se llamaba La Naranja Molesta. O sea, que era fastidio, ¿no? Era un fastidio. Annoying. Annoying es molesto. Una escena un poco graciosa acá. Bueno, ahora sí, sabiendo el contexto, ya lo van a poder entender mejor. Next. Hi. Can I just get a number two sandwich? Puedo tener o puedo conseguir el sándwich número 2. Es curioso porque, bueno, se supone que él es británico, pero ahí está hablando con acento americano, ¿no? Así que es como que solo le sale la forma británica esa frase, bottle of water. Pero bueno. Any drink with that? A water's fine. What? Water. War? War? ¿Guerra? Bro, like, why do you want war? A ver, ¿quién traduce esto? Why do you want war, bro? Bro, una frase que se usa mucho en el inglés americano. Antes, esta palabra bro se utilizaba solo para referirse a personas de color, ¿no? O sea, una persona de color le decía bro o brother a una persona de su mismo color, ¿no? Su misma raza. Como decir, bueno, somos hermanos, ¿no? Pero era un tanto extraño que un blanco le diga a una persona de color bro. Pero ahora ya todo el mundo lo usa. ¿Qué quieres una guerra, hermano? Está bien, ¿por qué quieres una guerra, hermano? What do you want, bro? Oh, bro, I'm all about a peace, dude. No. Yo quiero todo paz. Not war. Water. Oh, you want water? Oh, tú quieres agua. Yes, water. Oh, so you don't want water. No, I do want that. Esta expresión, chicos, cuando se agrega el do a una oración en tiempo presente, se está afirmando. Yo sí quiero eso. I do want that. Si dice solo I want that, es yo quiero eso. Pero si le agrega el do, es un énfasis. Yo sí quiero eso. I do want that. Por ejemplo, alguien dice, no, tú no quieres trabajar. No quieres este trabajo. No, yeah, I do want this job. Yo sí quiero ese trabajo. I do want to work. Yo sí quiero trabajar. I do want. O alguien pone en duda de que sepas inglés, suponemos, ¿no? You don't speak English. Yeah, I do speak English. Yo sí hablo inglés. ¿Se dan cuenta? Este do para dar ese énfasis. Vamos a leer esto, ¿ya? A ver, Mariel, ¿te escuchamos? I do want that. Yes, excelente. Kevin. I do want that. Excelente. César. Vamos, César. No, do want that. Muy bien, una vez más, I do want that. No, I do want that. Yes, muy bien. A ver, I do want to travel. Así, Mariel. O como lo dijiste, wanna travel, que sería la forma informal. One more time, Mariel. Ya me olvidé. I do travel.
Oh, I want to do a travel. Ah, ok, pero el do tiene que estar en medio de I do. O después de I. I do. I do want to travel. Once again, Mariel. Oh, I do want to travel. Tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Muy bien, ahí está, correcto. A ver, vamos con Kevin. Kevin, ¿cómo dirías en inglés? Yo sí quiero hablar inglés, suponemos. Yo sí quiero hablar inglés. Want to speak English sería, ¿no? I do want to speak English. Correcto, excelente. One more time. I do want to speak English. Correcto. Ese want en forma informal lo puedes decir como wanna. Vamos a intentar así. I do want to speak English. I do want to speak English. Yes, correct. Y el do, le da el énfasis, yo sí quiero, ¿no? César, a ver, César, tú vas a decir, yo sí estudio mucho. Yo sí estudio mucho. Vamos a suponer que alguien dice, no, tú no estudias. You don't study at all. Y tú dices, no, yo sí estudio mucho. ¿Cómo dices eso, César? Estudio mucho, ¿cómo sería? Sí, study very much, o si quieres ponerle study hard, puede ser, estudio. I do want to study much. Yes, very good. Muy bien. Una vez más. Una vez más. Study very much. Ahí está. Así lo vamos a poner. I do study very much. I do want study very much. Muy bien. En este caso nos hemos comido el want porque... Para ya no decir yo sí quiero, ¿no? En este caso directo, yo sí estudio mucho. One more time. Sin el want. I do study very much. I do study very much. Muy bien. Así que este do no es que solo sea con want, ¿no? Sí, puede ser I do like, por ejemplo. ¿Cómo dirías si me gusta el helado, ¿no? O el chocolate. I do like ice cream. But I'm just saying, I say a little bit. Yo solo estoy diciendo que decirlo un poco diferente, dice, ¿no? Se pone reflexivo, ¿no? Solo digo que si lo digo un poco diferente, y entonces tú puedas intentar y entender en la forma, que puedas entender la forma como yo lo digo. Entonces, no, seguiremos teniendo este problema. Ahí está, le está como intentando hacerlo reflexionar al otro, que se esfuerce por entenderlo, ¿no? Porque no, ni siquiera se esfuerza. Aquí está. Porque se está volviendo un poco molesto. It's getting kind of annoying. Esta expresión, it's getting, se utiliza mucho cuando decimos como que algo se está volviendo de tal forma, ¿no? Por ejemplo, it's getting kind of crazy. Se está volviendo un poco loco. Kind of, en este caso, significa un poco. He's getting kind of crazy. He's getting kind of wild. Se está volviendo salvaje. He's getting wild. Como en la película Madagascar. Getting kind of annoying. Se está volviendo un poco molesto, ¿no? O sea, incómodo la situación. Vamos a leer esto. It's getting kind of annoying. It's getting kind of annoying. Si él en realidad fuera británico, él diría it's getting, no it's getting. It's getting kind of annoying. Bueno, dijo it's getting kind of annoying. Vamos con Mariel. Lo leemos, Mariel. It's getting kind of annoying. Great. Kevin. It's getting kind of annoying. Great. Se está volviendo un poco molesto, dice, ¿no? Okay, no problem, dude. So, está bien, no hay problema. What do you want? Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Y lo dijo mucho más diferente que antes, ¿no? Si antes decía bottle of water, es muy, mucho más diferente. Bueno, al final se termina burlando. Bueno, muy bien, chicos. Ok,